Podemos encontrar 20 miradas distintas al tema de Conectando Culturas. Son 20 artistas, y bueno, subiendo, que cada uno de un país representan y hacen obra con este tema, con la idea de tendernos y conectar y ayudarnos y ver estas diferencias como algo bueno y que podemos, y que es una ventaja en lugar de una limitación para ayudar a los demás, en este caso los refugiados. Esta exposición nace en el marco de un evento de debate llamado Seymour, que organizaron dentro, una de las organizaciones dentro de UNSA Spain, que era UNSA Andalucía y que es UNSA Andalucía. Es un evento de debate, una simulación de Naciones Unidas, que era el tema Conectando Culturas, y que decidimos que queríamos ir un paso más allá y no solo debatir con todo esto bueno que ayuda, con temas de pues, dialéctica, oratoria, práctica de lobby y de todas estas historias, sino ir un paso más allá y decir, pues con este mismo debate nosotros queremos ayudar directamente. Entonces ya allí llevamos las 8 primeras obras de 8 artistas. Y a partir de ahí, los sitios diferentes que hemos ido pasando, pues Madrid y ahora aquí Segovia y después Coruña, se han ido añadiendo obras y diferentes artistas que eran afines a esta idea de pues nos unimos, ayudamos y todo para adelante. Creo que es importante porque yo mi trabajo siempre es de denuncia del maltrato, de la discriminación, trabajo la invisibilidad y entonces la... Yo más bien que la invisibilidad digo la transparencia, porque invisibilidad puede ser poder y transparencia es que estás ahí, miran a través de ti y no existes. Y es verdad que mucha gente se está muriendo de hambre y pasamos al lado, miramos y no vemos. Y entonces sí creo que es importante que participemos, no solo yo, sino de todos los países, que haya un artista, que por lo menos un artista quiera participar y denunciar el hecho de que hay todavía muchísimo por hacer por esta tierra nuestra, que puedes ser mucho mejor. Durante el evento de debate que organizamos, hubo una organización, CEAR, la Confederación Española de Ayuda al Refugiado, que tiene mucho expertise y lleva mucho tiempo trabajando con este tema aquí en España. Entonces, viendo la iniciativa que ellos tenían y que verdaderamente todo ese conocimiento de cómo hacer las cosas, si ya sabíamos que iba a ser para los refugiados, allí con ellos ya decidimos que era todo para ellos y que teníamos que ayudarles con esa gran causa, porque al final hay muchas maneras de ayudar, hay mucha gente, pero no sé, hay que ir para adelante con todo esto. En mi caso soy presidenta de UNSA Spain, que es una federación que lleva temas de Naciones Unidas, relaciones internacionales, empoderamiento de los jóvenes para cambiar el mundo, innovación y todo esto, todo este tipo de pitch que se repiten tanto últimamente, comisaria de la exposición y además artista en representación de España, efectivamente. Para mí un honor representar mi país como portuguesa, como país solidario que apoya a los refugiados, y aquí estoy. Bueno,
obra se titula Humankind and Irresistible Curiosity, que es como la humanidad y la irresistible curiosidad que tenemos al final. En mi caso va muy ligado a toda esa idea de cómo ir un paso más allá y de todas nuestras limitaciones o de todos los problemas que podemos ver en el camino, porque no solo cuando inicias, cuando desarrollas exhibiciones, sino a lo largo de la vida, a lo largo de los proyectos, a lo largo de todas las cosas, cómo ver en todo eso posibilidades y unir los puntos para ir siempre un paso más allá, una ayuda un poco más allá, cómo le puedes dar una vuelta más a todas las cosas para al final acabar aportando eso que quieres reportar. Pues mira, yo, como te comentaba, trabajo de transparencia, de ahí que las figuras mías son solo dibujos, son transparentes y se ve el fondo. Y el fondo es la roca que ha soñado Carlota, que se desintegró y se expande por toda la tela, el pez, que es el principio de la vida, que ella también fue una parte de su idea en el proyecto. Y entonces yo trabajé el baile, porque el baile une culturas. Es lo que más llega a todas las culturas. La música y el baile está desde lo primigenio. Tú vas igual a África que a los esquimales, todo el mundo baila, participa, quiere hacerlo. De ahí que haya usado el baile. Yo representé pues, la raza negra, la raza india, Portugal, este es un campino de Portugal, la española, la argentina, la música clásica, el baile clásico, las figuras clásicas que engloba todos los países, estos son eslavos. Entonces yo aquí he querido representar un poco la elegancia del movimiento del baile con las bellas artes, con el dibujo del lápiz sobre el papel. Entonces esa fue mi idea, ¿no? Y tal como explico en el escrito. Tenemos dos vías, por un lado online y por otro offline, pero básicamente tenemos tres maneras de recaudar fondos. Una es donación directa, si bien a través de PayPal, por ejemplo. Otra es a través de venta de reproducciones, que están muy asequibles y son súper bonitas, por 25 euros. Y otra es a través de la venta de las obras. Después, por supuesto, si hay sponsors que quieren ayudar, lugares que quieren buscar para exhibir, etcétera, etcétera, hablamos y encantados de mirar y de tirar para adelante. Generaría otra diferente. O sea, esta me parece que es mejor que sea, ya que fue para esto, que sea única. Es una obra que está hecha, que yo la hago con ordenador, es digitografía, le llamo digitografía, dibujo a mano, luego lo paso y lo compongo con el ordenador y la podría reproducir, pero en este caso quiero que solo sea una de una.